Así es, eh, como parte de los trabajos sistemáticos permanentes que se vienen desarrollando en el Valle de Marateca con la finalidad de evitar que la pandilla 18 reorganice sus actividades criminales en las últimas horas, equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han desarrollado una operación en la colonia Habitat donde han logrado la captura de Evelyn Yulisa Aguilar Castro de 22 años, conocida en el mundo criminal con el alias de la perrita y Helen Liner Guevara Mejía de 21 años según las investigaciones en poder de los agentes, ambas son miembros activos de la organización criminal Pandía 18 encargada de estructurar el cobro y recolección de extorsión del cual venían siendo víctimas algunos propietarios de pequeños negocios y operarios del sector transporte. Ellas amenazaban con quemar unidades o quitarles la vida si no se mantenían al día con las exigencias criminales de este grupo. Al momento de su detención, a ambas se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Según dieron a conocer los agentes que participaron en la operación, a alias la perrita se le han aperturado otras líneas de investigación por suponerla responsable de haber Participado en dos homicidios hechos eh, eh, perpetrados en días recientes en el Valle de Amarateca. Además, el historial criminal de ella detalla que ya había sido capturada en el 2014 por el delito de extorsión. Asimismo, las investigaciones la, la vinculan con la venta y distribución de drogas en la colonia Adras del Valle de Amarateca. Con estas capturas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía reafirma su compromiso de continuar con los trabajos de inteligencia e investigación en el Valle de Amarateca para evitar la reorganización criminal de la pandilla 18. Sin embargo, es oportuno que la población que reside en este sector continúe denunciando a través de la línea 143 cualquier actividad ilícita que esté vinculada a esta organización criminal.